Nos encontramos en la iglesia de San Pedro Alcántara, aquí en la plaza de la iglesia, donde se está venerando también estas tradiciones, ¿no?, del santo entierro Jesucristo. Y hoy es un día también de tristeza, ¿no? Está recordando a todos los cristianos todo lo que es la Semana Santa y todo lo que conlleva, ¿no? Sí, sobre todo, buenos días en primer lugar. Bueno, sobre todo una Semana Santa tan especial, ¿no? Una Semana Santa distinta, lo que sí, llena de espiritualidad, pero lógicamente sin poder sacar los sagrados titulares, pues por las calles tanto de Marbella como San Pedro Alcántara. Y en este caso, en San Pedro, yo quiero desde aquí reconocer el magnífico trabajo que ha hecho la cofradía de nuestro Jesús Nazareno y nuestra Santísima María de la Soledad de San Pedro Alcántara, a su hermano mayor, a su junta directiva, a todos los hermanos, por el esfuerzo que han hecho por sacar los sagrados titulares en esta plaza de la iglesia, donde nosotros desde la tenencia de alcaldía de San Pedro hemos aportado nuestro granito de arena. Y yo también quiero dar las gracias por todo el área de fiestas, protección civil, policía local, servicios operativos que lo han hecho posible, sobre todo para que los fieles y devotos puedan disfrutar de esos santos titulares de otra manera distinta, ¿no?, cargada de espiritualidad y sobre todo acompañando y de complemento a todos los actos litúrgicos que se están celebrando esta Semana Santa en las dos parroquias San Pedro, ¿no?, en la parroquia San Pedro de Alcántara, así como la parroquia Virgen del Rocío. Y en este caso hoy pues se realiza una ofrenda floral por parte de nuestra alcaldesa Ángeles Muñoz a la Virgen del Silencio y al Cristo de la Buena Muerte, que normalmente procesionaban en la madrugada del jueves al Viernes Santo, una procesión del silencio, y que bueno, pues esta mañana hemos venerado, y que esta tarde lógicamente pues seguiremos con Nuestra Señora en Nuestra Señora de la Soledad. Decir que yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante para intentar recuperar una Semana Santa distinta, como decíamos, pero sobre todo cargada de devoción y espiritualidad, y esperando fundamentalmente que en el año 2022... pues la pasión y muerte que hemos sufrido no solo Jesucristo, sino también con la pandemia, pues sea la resurrección de la vida, la resurrección de la alegría, la resurrección del optimismo y sobre todo la resurrección de volver a la normalidad tan deseada por parte de todos. Gracias a vosotros. Muy buenos días. Y pues mira, yo creo, bueno, desde la responsabilidad, porque no podemos olvidar que estamos en medio de una pandemia, pero la verdad es que está haciendo, las cofradías están teniendo un comportamiento en torno a la Semana Santa que yo creo que es no solamente perfecto en términos sanitarios, con las medidas, con los circuitos que han hecho, sino con el trabajo que están desarrollando. O sea, aquí en San Pedro, fíjate, hoy estamos visitando pues la procesión que normalmente saldría, que hubiera salido ayer de madrugada, de jueves a viernes, que hoy exponen a los titulares aquí para que la gente pueda visitarlo. Esta tarde vuelven a cambiar el altar para poner en este caso la procesión que saldría el mismo viernes, para poner el Cristo, y la verdad es que para nosotros es, yo creo que es un orgullo, y en este caso nuestro agradecimiento a los que hacen posible que también se pueda vivir en cierto sentido una Semana Santa especial, pero al menos una Semana Santa donde aquellos que tienen y que lo sienten desde el corazón puedan venir a visitar a los titulares. Gracias a vosotros. Bueno, pues está transcurriendo con normalidad, ¿no? Me decía la alcaldesa y los miembros del equipo de gobierno que está todo transcurriendo con mucha normalidad. Antonio, usted que lo está viendo más de cerca, que está ahí preparando los pasos, ahora este correspondería al de la madrugada, ¿no? Pero luego tendremos otro. Cuéntame un poquito cómo se está desarrollando y las imágenes. Sí, esta, digamos, es la Virgen del Silencio y el Cristo de la Buena Muerte. Esta imagen data después de la guerra civil que hubo en España. Y vamos, es una imagen, hay personas mayores que la conocen y es muy entrañable. Esta imagen sale sobre la 1 de la mañana y bueno, va completamente con velas, no lleva acompañamiento musical, y es para que él es cofrade y siente un poco la Semana Santa, es muy entrañable. Y después esta tarde pues tendremos el yacente y la Virgen de la Soledad. Será a partir de las 6 de la tarde. Que bueno, nos va a dar un poquito de trabajo quitar esta imagen, montar y cambiar las flores esta tarde. Es un trabajo bastante bueno, pero nos gusta. Hay que cambiarlo todo. Pero vamos, que lo sabemos de otros años. En vez de hacerlo ahora de mediodía, lo hacíamos por la noche, ¿no? Y encantado de hacerlo. Bueno, se ha hecho la entrega de floral, ¿no? Cuenta un poquito las flores que se han elegido este año y por qué.
Bueno, es una flor que ya teníamos pensado de un año a otro, la vamos analizando, el blanco, el rojo y el rosa es un color que habíamos elegido este año. Siempre procuramos cambiar un poco, no la ornamentación, sino el colorido del tema flores. Realmente está precioso y esta tarde pues para todo el mundo pues que venga a visitarnos, ¿no? Sí, esta tarde que venga todo el mundo como ayer y como el domingo y como, en fin, que la Virgen de la Soledad es una Virgen, digamos, nuestra y el yacente, y esperemos que tener la aceptación esta tarde que hemos tenido estos días. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti. Hablamos con Andrés, que está viviendo la Semana Santa también intensamente, controlando que todo vaya bien. Y bueno, yo creo que deberías de hablarme algo que tú sabes mucho sobre esta imagen, ¿no? Sobre todo el Cristo de la Buena Muerte, ¿no? Sí, ya son unos años a cargo de él y también sabemos un poquito más de su historia y demás. Este año es un año atípico y lo tenemos que exponer de día cuando él sale en la madrugada del jueves al viernes. Sale normalmente o con velas acompañado solamente o con un tambor musical para llevar el paso. Aparte, estas imágenes vinieron aquí a San Pedro Alcántara después de la Guerra Civil Española y fueron las imágenes más antiguas que entraron en nuestra parroquia. Y hoy estamos viviendo una Semana Santa típica acompañada de día, que es la primera vez que se ve, con capilla musical, y esperemos que nuestros feligreses vengan a acompañarla, como normalmente hacen. Una talla antigua, ¿no? O sea, de la talla. Sí. Sí, son de talla Dolot y llevan desde hace muchísimos años. Estamos todavía investigando un poquito a ver desde qué año empezaron a procesionar nuestras calles. Interesante ese dato, ya me lo contarás. Sí, estamos en ello. Es un poquito complicado porque no hay nada escrito y estamos pendientes de que podamos conseguir algún día saber de qué fecha exactamente salen a procesionar. Bueno, está ahí donde también los feligreses una estampita, ¿no?, de recordación. Sí, normalmente hacemos las estampas todos los años como papeletas de sitio, y como las teníamos del año anterior, las estamos repartiendo para que todo el mundo lo lleve en el corazón, como nosotros. Muchas gracias. De nada.